Buenas tardes, amigos. Aquí os enseño la restauración totalmente finalizada de las dos jaulas de ébano. Una de Pepe Girardet. Ahí tenéis el sello. Esto es una pelusilla que tiene aquí. Una pelusilla tenía en el sello. ¿La veis cómo se ha quedado? Y eso que tenía la madera totalmente arañada, ¿eh?, de la tablilla. Mirad cómo se ha quedado la jaula. Totalmente perfecta. ¿Eh? Como si fuera nueva. Y esta jaula estaba bastante usada. Esta creo que es de las primeras que hacía Pepe Girardet en el año 80. Y luego tenemos esta otra, que estaba bastante más deteriorada que la primera, de ébano también, del sobrino de Pepe Girardet, que también está, como podéis comprobar, totalmente restaurada, nueva, a estreno. Me ha dado muchísimo trabajo esta jaula, pero se ha quedado muy guapa. Bueno, pues simplemente os quería enseñar de cómo han quedado. No sé si os acordáis del primer vídeo que envié para que vierais el antes y el después, que le faltaban anillas. A esta le faltaba esta anilla central que se la he puesto, de acero inoxidable. Y a esta le faltaban dos anillas. Le faltaba esta, me parece, y esta de atrás, que también se la he puesto. Digamos, los colgadores para coger coger la jaula, ¿no? Cogerla así. Bueno, pues esto es como ha quedado finalizada, digamos, las dos jaulas de ébano. Como yo digo, dos jaulitas más para la colección. Un saludo a todos y que tengáis buena semana.